cuarta mesa, literatura hispanoamericana del décimo coloquio internacional Mario Benedetti. Gracias por estar con nosotros. Vamos a comenzar con una primera ponencia, Sociedad y Poder en País de Alto, de Rodrigo Rosa, con la doctora Olga Lidia Ayometzi Sastre y la doctora Mariana Hernández de la Universidad. Se pausó. Anesi, se fue la señal. Se fue la señal, se pausó. Pues iré avanzando, ¿verdad? Ya está bien. Ya está bien. ¿Sí me escucha? Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien. Ok. Iniciamos. Ok. Estaba presentando a la doctora Olga Lidia Ayometzi, doctora en literatura hispanoamericana por la UAP, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con participaciones como ponente en congresos nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones se encuentra El Reino Animal, Hombres contra Animales, una relación de subordinación, en la revista Orillas, La paciente construcción de la ficticio, tiene los cabellos rojizos y se llama Sabina, de Julieta Campos, en literatura hispanoamericana, Planetas y satélites, 2011. La doctora Marisol Nava Hernández, doctora en Humanidades, línea teoría literaria de la UAM Iztapalapa, docente de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Cuenta con participaciones como ponente en congresos nacionales e internacionales. Entre sus publicaciones se encuentran La narrativa de Adriana González Mateos, Evasión, erotismo y violencia en Valenciana, Estudios de Filosofía y Letras 2018, Universidad de Guanajuato, La otredad en las sombras, Vago espinazo de la noche, de Adela Fernández, en relaciones de parejas, cambios y permanencias. Le cedemos la palabra a la doctora Olga Lidia. Muchas gracias. Sí, gracias. Muchas gracias por la presentación. Es para mí un honor el participar en este coloquio dedicado a un gran autor como lo es Mario Benedetti. Y pues voy a dar inicio a la lectura de este trabajo. Es algo extenso, pero pues voy a ir cortando precisamente por cuestiones de tiempo. El trabajo se titula, o quedó titulado finalmente como Sociedad, Espacio y Poder en el País de To, de Rodrigo Rey Rosa. Rodrigo Rey Rosa es un escritor, traductor y periodista guatemalteco nacido en la década de los 50, autor de más de una veintena de libros. En el 2004 recibió el Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias y en el 2015 el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. La parte biográfica del escritor será significativa, dado que su conocimiento del entorno guatemalteco se verá plasmado en varias de sus obras y en la novela que hoy nos ocupa. Además, con base en la sociología de la literatura, la forma de escribir está condicionada por el estudio de lo que sucedió, el por qué, el cómo y el dónde se escribe. Ello comprende instituciones, poética del autor y postura respecto a lo que narra. Rodrigo Rey Rosa es un autor que ha buscado a través de la literatura hablar de la situación social guatemalteca, de su violencia, de sus problemáticas, sus guerras, las injusticias, la corrupción, los abusos realizados en sus comunidades indígenas y la indiferencia de parte de las autoridades o del grupo situado en el poder. Un ejemplo de ello es el que denunció en la novela Carta de un ateo guatemalteco al Santo Padre. En una entrevista publicada en Milenio en el 2011, señala sobre su obra: empecé a escribir lo que podríamos llamar poemas en prosa, narraciones de media página que se extendieron hasta llegar a Cárcel de Árboles, que es mi primer cuento largo. Para mí fue un gran salto escribir textos de más de 15 páginas. Antes de ese, había publicado dos colecciones de cuentos breves, El cuchillo del mendigo y Agua quieta, con temas que podrían ocurrir en cualquier ciudad latinoamericana, pero no estaban ligados al entorno ni al paisaje inmediato.
Se deduce que ocurren en Latinoamérica por los objetos que aparecen o por el paisaje, pero no se sabe nunca de dónde son exactamente, porque era un poco vago y no incluía nombres de lugares. En cambio, mi texto más reciente, en el que aún trabajo, transcurre en la Guatemala de hoy e incluye perfiles y aspectos reconocibles, en una suerte de afán realista por representar el entorno, el habla, la vestimenta de la gente, al contrario de mis primeras historias. Diría que casi por cansancio he buscado diferentes formas de narrar, pero no creo que sea una evolución. Dichas características, la no ubicación exacta de dónde ocurren los sucesos, evitar la mención de lugares y personajes reales, y el hablar de temas que atañen no solo a Guatemala, sino a diversos países de América Latina, será una constante en su narrativa. La novela titulada El País de To, a la cual nos enfocaremos, fue publicada en el 2018 y es una obra política en la que se denuncia una serie de arbitrariedades cometidas en la comunidad indígena de To por el grupo situado en el poder, representado por el Estado, el presidente y su gabinete, quienes manipulan, chantajean, traicionan, asesinan y hostilizan a quienes se oponen a sus intereses económicos y políticos. Es una novela que se compone de tres libros. Inicia in media res y nos cuenta la historia de una entidad indígena maya que, cansada de la corrupción y de los abusos cometidos por los dueños de las empresas mineras, quienes llegaron a explotar las tierras, a contaminar las aguas, se enfrentan a ellos para defender lo que les pertenece y liberarse del yugo. En la obra intervienen personajes de distintas clases sociales, quienes entran en contacto a través de Emilio Carrión y su hijo Jacobo, mostrando un abanico de relaciones e historias. Resulta sumamente significativo el hecho de que veremos a todos los personajes transformarse individual y socialmente a lo largo de la novela. Para Pierre Bourdieu, la sociedad está compuesta por campos, entre otros el Estado, la Iglesia, la cultura, el sistema escolar. El Estado es un campo de poder, también denominado el campo administrativo o el campo de la función pública. Este campo es el fundamento de la integración lógica y de la integración moral del mundo social. Es decir, los agentes sociales perciben, construyen y piensan la realidad de un mismo modo, así como también acuerdan sus valores. Por ello, todo se relaciona con el Estado. Es el campo que estructura y ordena el mundo social, el que consensa, sincroniza y organiza nuestra existencia, nuestra identidad, nuestras actitudes, la temporalidad, las fiestas, entre otros. Es una especie de principio de orden público, entendido no solamente en sus formas físicas, sino también en sus formas simbólicas inconscientes, en apariencia muy evidentes. Una de las funciones más generales del Estado es la producción y canonización de las clases, de las clasificaciones sociales. Bourdieu señala que el Estado es el que elabora los principios legítimos de la división de clases sociales. Para ello, utiliza los censos, las estadísticas, el inventario, los impuestos, porque, cito, para recaudarlos hay que saber lo que posee la gente. Fin de la cita. Estos son un medio legítimo a través de los cuales los gobiernos conocen a sus gobernados. Así el Estado codifica, cuantifica, mide. Es decir, no solo es el que guarda el orden público físico, lo que le da la denominación de monopolio de la violencia física, sino que inconscientemente aceptamos convenciones constituidas e instituidas por una estructura estatal. El Estado se ve representado a través de actos llevados a cabo por una autoridad simbólica. Por lo tanto, estos son legítimos, autorizados, categorizados, que certifican, que acusan, que no se cuestionan. Asimismo, en cada uno de ellos debe haber un consentimiento que significa la pertenencia de una comunidad o una nación, puesto que dicha comunidad reconoce los mismos principios, acuerdos, valores, etc. Bourdieu señala también que el Estado es un lugar de conquistas sociales, de enfrentamientos, de lucha de clases, de posicionamientos ideológicos, y ello lo vamos a ver reflejado en la novela que nos ocupa. No nos sorprenderá que la clase en el poder mate, manipule, robe, autorice y destruya comunidades vulnerables, en este caso indígenas, dado que responde a sus intereses y estos son incuestionables. El espacio y la clase social. Ahora bien, toda clase social se encuentra identificada con base en los espacios en los que se desenvuelve. Estos van a ser de importancia, puesto que representan un capital, una cultura, un lenguaje, un gusto, entre otros. Bourdieu señala que dentro del discurso político se presenta una dicotomía significativa: poder, debilidad, riqueza, miseria. En el caso de la novela, dichas dicotomías están representadas y muy bien identificadas. Por un lado, los que dominan y por el otro, los dominados. En El País de To,
vamos a ver enfrentados entonces dos universos. Uno es el que representa y legitima el mundo social, que impone valores, decretos, el de los que tienen el poder, los que gobiernan una nación, aquellos que ocupan un puesto público, que pueden asesinar, manipular a la gente, controlarla y trabajar para sus fines, y en el que se hallan el presidente, los diputados, y el otro es el de los que no tienen el poder, el pueblo, los más iguales, los que siguen las órdenes, sirven, obedecen, callan y trabajan para los dominantes, es decir, los dominados. Y vamos todavía más allá, hacia los que sufren una doble dominación, en este caso los indígenas mayas. En el caso de la novela nos encontramos con otra particularidad. Hay una clase indígena que es la más abusada y desprotegida. Al respecto señala Bourdieu que, cito, el estigma étnico que está inscripto de manera indeleble en el color y los rasgos del rostro y también en su nombre, termina por redoblar o mejor radicalizar la desventaja ligada a la falta de títulos y calificaciones, a su vez vinculada a la falta de capital cultural y muy en especial lingüístico. Fin de la cita. En este sentido, los indígenas de la comunidad de To tienen una doble desventaja. Cuentan con un estigma que inevitablemente les posiciona en una situación de sumisión y obediencia, a pesar de tener sus propias reglas, su lengua, sus costumbres. Estos no pueden defenderse y no son respetados, pues les invaden sus tierras, sus montañas, sus ríos, sus espacios. En tanto cuerpos e individuos biológicos, los seres humanos están en el mismo concepto que las cosas, situados en un lugar y ocupan un sitio. Cito, el lugar puede definirse decididamente como el punto del espacio físico en el que están situados, tienen lugar, existen, una gente o una cosa, vale decir ya sea como localización ya, desde un punto de vista relacional, como posición, rango en un orden. El sitio ocupado puede definirse como la extensión, la superficie y el volumen que un individuo o una cosa ocupan en el espacio físico, sus dimensiones o mejor su volumen exterior. Fin de la cita. En la novela, por lo tanto, los personajes se encuentran ubicados en un lugar o espacio que representa sin lugar a dudas el mosaico de las clases sociales con lo que ello implica, espacio físico, ubicación, posición, tal y como ocurre con los objetos. El espacio importa porque es el que los representa, define, otorga identidad, valores, visión de mundo, un comportamiento, un actuar. Los personajes se encuentran situados en espacios físicos diferentes. Ahora bien, ¿cómo son descritos esos espacios? En un primer momento encontramos dos espacios diferenciados, el de la ciudad y el campo, o el del centro y la periferia. A su vez, la ciudad es descrita señalando las limitaciones o los lujos de cada espacio, en consecuencia de cada estrato social. Cito, pocos habrían imaginado que más allá de las colinas ondulantes y los bosquecillos de pinos y cipreses, las residencias con piscinas y las canchas de tenis comenzaban las barriadas obreras, los arrabales y un poco más allá, los barrancos bañados con aguas negras y poblados de covachas, donde los torrentes del final de la estación lluviosa causaban año tras año deslizamientos de tierra y pérdidas de vidas y viviendas. Fin de la cita. La descripción alude a la ciudad. En ella se identifican tres clases sociales o tres espacios, el de los poderosos que ocupan grandes espacios, el que están bien acondicionados, que son descritos con lujo y con lujos y comodidades, el de la clase trabajadora, la obrera, la de los suburbios cuya pobreza se manifiesta y la de los que son expulsados. Perdón, casi doctor. De los ¿Sí? Restan 2 minutos. Dios mío. Que no tienen más opción que vivir cerca de las barrancas, que padecen las peores condiciones y carecen de recursos, salud e higiene. El espacio social entonces va a ir definiendo la posición que ocupan los agentes dentro de un campo en relación a lo que tienen y a las propiedades que poseen. ¿Quiénes son los personajes que representan y ocupan esos espacios? En un principio notamos el contraste entre la descripción que se hace de la mansión de Don Emilio y la de los suburbios. La cúspide la ocupa Don Emilio Carrión y su familia, así como sus amigos. Don Emilio tenía una casona frente a la playa del Pacífico, tenía hamacas, canchas, piscina, poseía varias avionetas y helicópteros, un Audi semideportivo, una camioneta Volvo, tomaba champán, acudía a los campos de golf. Era amigo del futuro, un político, y de un mayor que tenía también avionetas y helicópteros. Este hecho es significativo porque la posesión del capital se hace evidente en el espacio físico y su poder tiene implicación tanto en la estructura espacial de los agentes como en la de los bienes. La posición de un agente en el espacio social se expresa en el lugar del espacio físico en el que está situado, es decir,
dónde está su casa, su domicilio y qué posición ocupa con respecto a las localizaciones de los otros agentes. Se expresa también en el sitio que ocupa por derecho en el espacio a través de sus propiedades, casas, departamentos u oficinas, tierras para cultivar, explotar o edificar, que son más o menos voluminosas. El consumo más o menos ostentoso del espacio es una de las formas de excelencia de la ostentación del poder. Vamos a tener otros personajes, Jacobo el hijo, bueno, aparece en la descripción, doña Matilde. El espacio, hay un contraste muy marcado entre las descripciones que se hacen de la clase social y la clase baja. Así en la novela, con estos, con tan solo con tres personajes, tenemos dos espacios sociales, sociales y físicos bien marcados. El análisis de ambos espacios nos permite ver las relaciones y estructuras que se establecen, se enfrentan y se imponen en el texto y en el país denominado To, y en el que sobresalen la indiferencia, el abandono, la desprotección, el abuso, la pobreza para con unos y el poder, la riqueza, la ambición para otros. Bueno, me voy a quedar hasta aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su participación. A la doctora Olga Lidia y a la doctora Marisol Nava. La siguiente ponencia es de la licenciada Alicia Sánchez Quintana, de la UAM, Desmitificación de la historia oficial en el robo de Tixtla, de Elena Garro, Problemas de la configuración de la solución artística. La licenciada Alicia Sánchez Quintana es licenciada en Letras Latinoamericana, coordinadora de distintos coloquios de la Facultad de Humanidades de la UEMEX, participante de diversos coloquios nacionales e internacionales de literatura mexicana, acentuando la obra de Elena Garro, correctora de estilo, aspirante a la maestría en Humanidades con área de acentuación en estudios literarios. Le cedemos la palabra a la licenciada Alicia Sánchez. Muchas gracias. Bueno, sí, es mi ponencia. Bueno, voy a ir rápido por el tiempo. Y pues mi ponencia es Desmitificación de la historia oficial en el robo de Tixtla, de Elena Garro, Problemas de la configuración y de la solución artística. Y Elena Garro, mujer amada y odiada, es considerada una de las escritoras más destacadas del siglo XX. Tanto en su trabajo como en su vida, la escritora poblana fue una mujer que no temía las palabras, cuestionaba, problematizaba y juzgaba con ojo crítico lo que sucedía a su alrededor. Así, damos cuenta de la problemática en cuestión. El robo de Tixtla, de 1964, como desmitificación de la historia oficial, aquella que se nos ha enseñado como la única y absoluta verdad. El cuento se publicó en la Semana de Colores y pertenece a la serie de las hermanas Eva y Lely. En una lectura superficial, la anécdota relata la investigación que se hizo la mañana siguiente tras la intrusión de unos hombres, o demonios, como queda escrito en el acto oficial, a la casa de don Antonio Ibáñez para causarle el mal. Sin embargo, años más tarde, Eva, la hija de los patrones, cuenta lo que cayó de niña tras ser testigo del asalto. Así, la hora adulta desmiente la versión oficial. En una primera lectura encontramos que el robo de Tixtla cuenta el secreto de Eva y su participación en el robo que no fue robo, pero tras un análisis más profundo basado en el acercamiento a la configuración de la obra en conjunto, a partir de la propuesta articulada por el autor implicado y vehiculada por el narrador, responsable de la enunciación de la historia, encontramos que no es tan sencillo como parece, pues para acceder al texto en su relación autor-texto-lector y después de identificar los niveles propuestos por Javier Solé en el proceso de aproximación y sucesivas acumulativas, que son representación, lo que se ve, expresión, lo que se oye y configuración, lugar donde se articulan los dos anteriores para ofrecer una solución artística, hemos encontrado que el robo de Tixtla no cuenta solo la supuesta verdad de Eva, sino que articula espacios, tiempos, multiplicidad de voces y choques de modelos del mundo para hablar de algo más, el mito de lo oficial. Entonces, no se trata de una adulta contando su participación en el robo cuando era niña, sino de la construcción discursiva y de todos los elementos que la conforman. Así es como entendemos que el texto se compone por múltiples niveles del acontecimiento, donde en cada uno se manifiestan distintos tiempos y espacios desde diferentes posturas. Eva, como narradora, deja que cada uno de los personajes explique lo que vio, pero todos lo hacen desde su particular posición y perspectiva, y hay distintas versiones de un solo hecho, las cuales lo modifican hasta sentarlo definitivamente en el acto oficial. El orden de los acontecimientos es discontinuo y esto es evidente cuando Eva adulta interrumpe la narración para contar su verdad.
Sin embargo, también observamos que en la primera parte, cuando todas las mujeres dan su versión del robo, hay imágenes articuladas desde la memoria de las sirvientas, de la señora de la casa y de la propia Eva, pues no están sucediendo en el aquí y ahora. Es decir, nos encontramos con acontecimientos sucedidos durante la noche del robo y no a la mañana siguiente, tiempo y espacio donde se desarrolla la primera parte del cuento. Lo mismo sucede en la segunda parte. Múltiples imágenes articuladas y evocadas a partir de la memoria. Esto es, Eva recuerda su infancia, la relación con Lorenza y cómo estuvo involucrada en el robo. Más estas imágenes no suceden en el aquí y ahora del adulta. Entonces vemos un desdoblamiento en Eva, pues si bien se manifiesta como niña y como adulta, también lo hace como una narradora externa con una posición y perspectiva distintas a las de su infancia y su adultez. Así, una vez más vemos el juego de la memoria, donde esta narradora se mantiene en la periferia del texto, desde donde recuerda a Eva adulta, que a su vez recuerda a Eva niña, pues ya no participa en los acontecimientos, sino que los reelabora desde la memoria. De esta manera, Eva, tras ese triple desdoblamiento en su aquí y ahora, no es la misma y ve el robo como una articulación de un pasado que le resulta lejano y cercano, pues ahora ya puede explicar el porqué de sus acciones. De niña tenía miedo y esto la motivó a no hablar. De adulta siente culpa por ella, porque ella causó todo el mal, mientras que cuando se trata de la narradora externa, de ese aquí y ahora, desde donde se cuenta, se burla de las gentes del pueblo, quienes fueron tan inocentes que se dejaron llevar por la mentira de una niña. Sobre Eva niña, encontramos que se descubre en ambas partes del cuento. En la primera la vemos como alguien que guarda un secreto y no está dispuesta a contar lo que vio, pese a la presión de su madre y del oficial. Mientras que en la segunda acuerda con Lorenza no decir nada, pues de lo contrario ambas serían castigadas. Así, la primera y la segunda parte se complementan en la versión y acciones de Eva, pues sabemos que la niña estaba asustada en ese pasado que recuerda, y es evidente por qué. Y es evidente porque tiene miedo. Ella fue la causante de todo el alboroto, e incluso ya como adulta lo reconoce. Abrosita. Un día le dije a Lorenzo que había visto a Julián con Amparito. La planchadora tiró las ropas al suelo y se enojó conmigo. De ese enojo partió todo el mal. Cierro cita. Respecto a Eva adulta, encontramos explícitamente en la segunda parte. Aquí sabemos por qué cayó durante la investigación y qué fue lo que vio cuando su madre la subió a la silla. Sin embargo, la adulta no se centra exclusivamente noche del robo, sino que cuenta lo importante que era el jardín para ella, la invasión de su lugar favorito con la construcción del bodegón, su relación con Lorenza y el juego de mentiras que ambas decidieron jugar. Más, si su intención era decir la verdad, ¿por qué cuenta todo esto? Para justificarse, es decir, asume su culpa como responsable de la pérdida del jardín, pero lo hace explicando por qué mintió. Quería salvarse a sí misma de la amenaza de Lorenza, pues tenía miedo de secarse como un ogre. La culpa en el final del texto, fragmento narrativo que es necesario para inferir una culpabilidad compartida, pues indirectamente y por asociación sabemos que Lorenza pierde tanto el habla como a Julián, por culpa de Eva, mientras que la niña pierde su jardín y la amistad de la planchadora. De forma simbólica, suelta cuenta, abrosita, y era verdad que su voz había cambiado. La lengua del conejo era demasiado chica y apenas la alcanzaba para hablar suspirando. Cierro cita. Palabras que pueden ser entendidas pérdida de la confianza entre ambas mujeres, pero también un acto de expiación, pues Lorenza tiene culpa, tiene tanta culpa como Eva. Esto no deja de recordar a las culpas de los tlaxcaltecas, otro relato de Elena Garro, donde tanto Laura como Nacha se saben culpables y justamente la confesión de obligarles a conocimiento de la culpa. Ahora, quizá resulta muy fácil decir que nada todo el cuento es Eva. Sin embargo, hay un poco de intervención en audio. ¿O habrá algún audio que esté prendido? Yo creo que alguien está interfiriendo, pero no sé. Sí, por favor, pueden silenciar porque hay intervención en la participación de la licenciada Alicia, por favor. Gracias. Bueno, sigo. Ahora, quizá resulta muy fácil decir que quien narra todo el cuento es Eva. Sin embargo, así como anteriormente describimos a Eva niña y a Eva adulta, también podemos puntualizar acerca de una tercera persona. Pues si bien encontramos a la adulta y a la niña durante la investigación del robo a través de la culpa y el miedo, esta tercera voz articula su discurso a partir de la burla y desde la tumba, pues solo como muerta podría plantear la absurda situación que provocó su mentira.
En este cuento tenemos a la narradora externa hablando como si fuera adulta y Eva niña. Se articula a sí misma a partir de sus diferentes perspectivas y de esta manera nos muestra su proceso de transformación, en donde de niña tuvo miedo, de adulta sintió culpa y ahora que lo relata desde la tumba, se burla de los insentidos que construyeron el robo que no fue robo. Además, la narradora de la primera parte articula casi todos los personajes a partir de una mirada cómico-seria, empezando por el jefe de la policía y sus ayudantes, pues al no entender la posición y perspectiva de las mujeres, este termina como un mal funcionario, torpe y sin escrúpulos, que no tiene idea de cómo resolver un robo producto de la travesura de una niña, aunque él no lo sepa. Así, encontramos que dentro de la construcción del relato, Eva Niña funge como personaje, pues está ubicado dentro de la acción, aunque solo forma parte del recuerdo de la narradora. Eva adulta tiene entonces no solo el papel de narradora, sino también el de narradora externa e interna, ya que construye ambas partes como un yo narrador. Si bien en la primera parte se instituye como alguien que tiene una perspectiva lejana y ajena a lo que se relata, es decir, como si fuera una narradora distinta a la de Eva adulta, yo que hablo de ellos, incluyendo Eva niña, razón que explica por qué al cambiar de postura, Eva que soy yo, ¿por qué dice que al cambiar de postura, Eva que soy yo? Pues esto le permite convertirse en un narrador en primera persona en la segunda parte del relato, es decir, en la Eva adulta que recuerda su vida de niña y su participación en el robo de Tisla, yo que hablo de ellos y de mí misma cuando era una niña. Con lo anterior entendemos que la segunda parte del cuento se articula desde tres posiciones, el miedo, la culpa y la traición. Eva niña, personaje que está aterrada por las consecuencias de su mentira, Eva adulta, narradora interna, quien asume su responsabilidad en el robo, y la narradora externa que se burla del caos que provocó el chisme de cuando ella era una niña. Como también porque en la primera parte la narradora toma distancia de sí misma y se convierte en una narradora que explica desde el exterior la historia. Esto le permite dar cuenta y burlarse de las formas absurdas con las que se construyen las historias oficiales y a veces incluso las no oficiales. Se coloca pues como si se tratase de un cronista que da cuenta de la forma estereotipada con la que se reconstruyen las verdades oficiales, las cuales quedan archivadas como verdades verdaderas y que posteriormente pasan a formar parte de la historia, la cual tiene como fuentes fidedignas el decir de la gente, pero sin comprender lo que ellas vehiculan y movilizan al hacerlo, es decir, sin tomar en cuenta la posición y perspectiva, sea popular, sea supuestamente fantasiosa y supersticiosa, o sea incluso propiamente brujeril o mítica, desde la que estos lo hacen. Licenciada, este caso, 2 minutos más, perdón. En este caso, como hemos ido constatando, se trató de un robo que no fue robo y del cual se produjo una verdad oficial, la cual terminó por convertirse en la verdadera historia del robo de Tisla, quedando finalmente desmitificada gracias a la otra historia verdadera, la de una adulta que recuerda que de niña mintió y provocó todo un caos, pero también la de una muerta que cuestiona y se burla de lo que se conoció como el robo de Tisla. Entonces, con el análisis del robo de Tisla elaborado siguiendo el proceso de aproximación y sucesivas acumulativas, nos hemos acercado a una de las tantas soluciones artísticas que contiene el relato. Elena Garro no nos cuenta cuentos de magia, nos cuenta su realidad a partir de la tradición oral que tuvo durante su infancia. Y otra característica que se debe admirar de su literatura en general son todas las simbolizaciones que la construyen, pues no son textos simples ni planos, al contrario, son mundos que involucran un sinfín de lógicas o modelos del mundo heterogéneos y transculturados, desarrollados a partir de la voz de un narrador, movilizado y vehiculado por el autor implicado, donde el primero nos cuenta dos historias separadas que se relacionan, se corresponden y se enriquecen entre sí. Entonces, de esto último nos encontramos finalmente a una de las tantas soluciones artísticas del robo de Tisla, donde ubicamos que se trata de un narrador articulando dos historias, que a su vez cuentan las distintas versiones que se dieron sobre lo acontecido en casa de don Antonio Ibáñez. Por un lado está la investigación del robo a la mañana siguiente, pero por otro la verdad de Eva ya como adulta, y ambas partes están siendo configuradas a partir de una voz narrativa que vincula las distintas posiciones y perspectivas de los personajes en torno al robo, excepto una, la de Lorenza, pues si bien está articulada por la narradora en la segunda parte, en ningún momento conocemos la versión de la planchadora, quien curiosamente fue la única que estuvo en el asalto. De tal manera, Eva narradora en su proceso de transfiguración transculturante nos dice en la introducción cómo son los habitantes de Tisla, incluida ella, por lo cual las múltiples versiones que hay alrededor del robo están construidas a partir de ese, abrosita, continuo au, ae, au, que incendia la imaginación.
cierro cita. Por lo cual su versión tampoco es lo que en verdad pasó. Así la solución artística que encontramos al robo de Discla es la de la desmitificación del mito occidental como la verdad absoluta. Pues si bien se dieron muchas versiones, únicamente quedó escrita la del policía, o lo que él entendió que sucedió a partir de las múltiples voces de las mujeres y las del pueblo. Es decir, se está hablando de cómo se construye la historia oficial a partir de distintas voces que cuentan desde distintas posiciones y perspectivas. Por consiguiente, no hay una única verdad, sino distintas versiones y ninguna está equivocada, pero tampoco es absoluta. Así pues, se construye la narrativa de Elena Garro, con un choque de voces, de versiones, de historias, donde nadie tiene la última palabra, tal como sucede siempre en la literatura, lo cual nos permite la realidad, leer la realidad del pasado y el desenvolvimiento de la historia desde muchas posiciones y perspectivas. Gracias. Muchas gracias, licenciada Alicia Sánchez. Le agradecemos mucho su participación. Bueno, seguimos. Por actividades académicas, Román Manuel Rojas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, no pudo estar con nosotros. Seguimos con la siguiente ponencia sobre la alteridad de William Blake en Pedro Ángel Palau, de la licenciada Anesi del Rosario Pérez Echeverría, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Anesi es licenciada en Letras Latinoamericanas, profesora de asignatura de la Facultad de Humanidades. Cedemos la palabra. Gracias. Muchas gracias. Gracias al Cuerpo Académico Márgenes al Canon Literario Hispanoamericano, gracias al Cuerpo Académico Lengua y Literatura Hispanoamericanas y, por supuesto, a nuestro Cuerpo Académico de CASAT, Historia y Crítica de la Literatura Hispanoamericana Contemporánea, siglos XX y XXI. Gracias también, doctora, por su presentación. Bueno, yo quisiera compartirles hoy un ejercicio que tiene que ver con el conocimiento que los últimos años, con el que los últimos años me he estado vinculando, que es justamente algo que tiene que ver con la literatura del crack. Me voy a permitir presentarles, compartirles mi pantalla, a ver si es posible, porque me está costando un poquito de trabajo, pero mientras pues les voy platicando, que ahora quisiera platicar sobre una novela que es del escritor poblano Pedro Ángel Palou. Como ustedes probablemente sepan, recordarán que él es parte de lo que se conoce como el movimiento o generación del crack. Sin embargo, este grupo que fue surgiendo en 1996 a raíz de 5 jóvenes en ese entonces que publicaban novelas de manera simultánea y lanzan un manifiesto que tiene este nombre, el Manifiesto del Crack. Ellos dicen que no pretendían configurarse como una generación, ni siquiera como un movimiento, mucho menos, ¿no? Entonces dicen que solamente se trató de una ocurrencia literaria. Entonces hemos tomado algunos elementos del Manifiesto del Crack del 96, pero además de un post-manifiesto que se publica en 2016 por estos mismos 5 escritores, que son Eloy Urroz, Pedro Ángel Palou, Ignacio Padilla, Ricardo Chávez Castañeda y Jorge Volpi. Y los elementos que van a guiar este trabajo pues son esencialmente 2. Uno es el que tiene que ver con la transdiscursividad que Valles Calatrava define como la capacidad de cualquier texto narrativo para asumir y remodelar de forma más o menos directa y patente discursos y enunciados de muy diverso carácter y procedencia. Así lo define la teoría de la narrativa, una perspectiva sistemática. Esto es muy cercano a lo que usualmente nosotros conocemos como intertextualidad. ¿Cuál es el asunto aquí? A diferencia de lo que nos plantea, por ejemplo, Jeannette con la intertextualidad y los otros fenómenos de transtextualidad, la transdiscursividad, que además se basa en Segre, pues lo que plantea es la apropiación y reconfiguración, reelaboración de otros discursos, no necesariamente literarios. El otro concepto que va a ser bien importante pues es el de la alteridad, ¿no? La alteridad entendido en un sentido bastante general y para puntualizar y acotar un poquito, pues me gustaría evocar en este sentido a Ortega y Gasset a través del artículo El problema de la alteridad en Ortega, que nos comparte González en 1997, y que dice, la acción mía involucra al otro y a un mundo común de cosas. Es decir, entendemos a la alteridad para este trabajo como el reconocimiento y la vinculación inherente con el otro, con el que no somos nosotros, ¿no? Con aquel que es distinto.
Y bueno, regresando un poquito a nuestro objeto de estudio, pues hay que recordar que Pedro Ángel Palou es un escritor, decíamos, poblano, parte de lo de la generación, o el grupo del crack, más bien, y me gustaría recuperar lo que él dice en el post-manifiesto. Él dice, la verdadera novela es un organismo fagocítico, todo lo engulle y lo devuelve trastocado. Entonces, este elemento del organismo fagocítico, aquello que devora lo que está a su alrededor, habrá que ser entendido en este trabajo despojado de toda connotación negativa, ¿no? Porque devora lo que tiene a su alrededor, abreva de la literatura universal, de la literatura hispanoamericana y, por supuesto, de la mexicana, pero lo reconfigura. Y esto se hace evidente especialmente en El Diván del Diablo. Esta es una novela que Pedro Ángel Palou publica en 2005, y que a grandes rasgos aborda la historia en voz de su protagonista, es al mismo tiempo el narrador, que se llama Claudio Romero. Entonces él llega a lo que se conoce como la Casa de los Enanos, toca un día la puerta después de un viaje muy, muy largo, él está muy cansado, incluso se siente enfermo, llega y nunca vuelve a salir, ¿no? Entonces, a lo largo de toda la novela se nos va presentando una serie de pruebas que él va pasando, como si estuviera viviendo una especie de iniciación. Más o menos a la mitad de la novela, él llega justamente al diván de alguien que se dice que es psicoanalista y que lo confronta con sus peores miedos, ¿no? Incluso hay un momento en el que hay una especie de ritual, es como si fuera una parodia de un ritual satánico en donde parecería que Claudio Romero está tomando la figura del diablo, ¿no? Como en un pacto al estilo de Mefistófeles. Sin embargo, no es esa la parte que nosotros vamos a recuperar en particular aquí, sino diversos momentos. Hay cuatro momentos a lo largo de esta novela en los que Claudio Romero se involucra en el mundo onírico y pesadillesco que lo va envolviendo. Él todo el tiempo sueña, tiene pesadillas. Curiosamente, estos sueños y estas pesadillas tienen que ver con momentos en los que él se siente enfermo, en los que ha bebido algo, por ejemplo, en los que ha tenido un día muy peculiar. En estos cuatro momentos, él se enfrenta a dos personajes que nos recuerdan de inmediato a William Blake, ¿no? Se trata de Ork y Urizen, que son dos figuras que pertenecen a la mitología de William Blake y que aparecen, entre otros textos, en algunos de sus libros proféticos. Hay que recordar que William Blake es un poeta inglés del siglo XVIII. Este siglo marcado por el racionalismo va a ser muy, muy importante para la obra de William Blake por dos motivos. Por un lado, porque William Blake estaba absolutamente en contra de lo que implicaba para su momento el racionalismo predominante, ¿no? Él se manifestaba por completo en contra de, por un lado, Locke, y lo que había implicado su doctrina y sus ideas, de tal manera que se había llevado al mundo a un racionalismo, consideraba William Blake exacerbado, ¿no? Esto había impedido que hubiera un reconocimiento de la imaginación, ¿no? Pero de la imaginación no entendida como nosotros quizá la comprendamos ahora, ¿no? Como esta posibilidad de construir mundos de ficción o de echar a andar la mente para construir diversas posibilidades, sino en el sentido de la imaginación más parecido a lo que ahora para nosotros es el arquetipo de Jung, ¿no? Entonces, esta posibilidad de encontrarnos con un mundo que está más allá de nosotros, de nuestra comprensión, pero de cuál venimos, lo cual nos recuerda también, pues, esta idea platónica de la anamnesis, esta posibilidad de que nosotros en realidad traemos un montón de ideas, pero al momento de ser encerrados en un cuerpo material, pues debemos, las olvidamos y nuestra vida se basa en recordar. Por ahí va el planteamiento de William Blake. La otra cosa que no le gustaba de su momento, pues era esta suerte de deísmo, ¿no? De la forma en cómo se había estado concibiendo la idea de Dios, y eso no significa que él no fuera religioso o no fuera creyente. De hecho, si nosotros nos acercamos a su mitología, pues vemos que tiene un montón de elementos muy místicos. Y la otra cosa que me gustaría que en algún momento ustedes pudieran darle una revisada, si no lo han hecho en los últimos tiempos para recordarlo, pues son los libros iluminados de William Blake. Son muy, muy interesantes porque, en general, lo que van a hacer en ellos, pues, es configurar, conjuga la imagen con las palabras. No se trata de libros ilustrados, no se trata de que Blake escribiera y lo acompañara de ilustraciones, sino que para él había una forma de mantener juntos, de mantener al mismo tiempo, de mantener como en una unidad la imagen y la palabra. Y entonces, además, eso era un gran esfuerzo para la época en donde él se dedicaba a hacer
las placas de los grabados en metal, grababa y luego iluminaba libro por libro, ¿no? Si en algún momento ustedes tienen la oportunidad de revisar, por ejemplo, en línea, están los archivos de William Blake, que nos recupera todas estas imágenes que son extraordinarias. Entonces, en todo este contexto, William Blake crea una mitología que es compleja, ha sido objeto de varios estudios y que además tiene un gran impacto en escritores como Pedro Ángel Palou. Y justamente estas dos figuras que comentaba Ork y Urizen surgen de esta mitología blakeana. No son los únicos casos. En El Diván del Diablo, Palou recupera un montón de elementos de la literatura universal. Encontramos, por ejemplo, a Celan, encontramos a Rimbaud, encontramos, por supuesto, a Shakespeare, encontramos a Borges, la mitología griega, la cosmovisión bíblica. Entonces, un montón de elementos que para nosotros como lectores implican un reto interesante. Y bueno, en este sentido, pues va el trabajo que les presento ahora, y surge sobre todo por la idea de que los del crack dicen en este manifiesto también que la vida real es repetitiva, como la novela. A la vida real no puede entendérsele. No es por ello papel de la novela el conocimiento, sino de la experiencia, porque a lo largo del Diván del Diablo, y por ello viene a cuento esta aseveración, a lo largo del Diván del Diablo lo que más ambiciona Claudio Romero es el conocimiento, ¿no? Él es filósofo, ha vivido toda su vida como un filósofo, pero no exitoso, sino más bien fracasado. No puede publicar, no se puede sentar a escribir, no puede conservar ningún trabajo, nadie se lo toma en serio, y en ese estado llega a la casa de los enanos. Entonces, su ambición es poseer todo el conocimiento posible. Igual eso nos evoca un montón al pacto faustico, ¿no? Y bueno, en esta novela se hace evidente la presencia de la literatura universal, decíamos, a través de estos elementos de William Blake. La voz narrativa de la novela muestra al menos dos mundos, el de su realidad y el del espacio onírico. En este, la constante presencia de Ork y Urizen dan cuenta no solo de la vinculación entre manifestaciones literarias de distinto origen y tiempo, sino que permiten al lector vislumbrar la lucha interna que el protagonista sostiene a lo largo de la diégesis, en cuyo transcurso también irá cobrando gran importancia la figura del doppelganger, el del doble, ¿no? El doble siniestro, determinante tanto para la relación establecida entre los personajes blakeanos como para la de Romero y el que decíamos su psicoanalista, el doctor Jambrina. La inserción del mundo mítico blakeano mediante estos pasajes resulta evidente, no solamente por los nombres de estos personajes, sino por los extremos que cada uno de ellos representa. En la mitología blakeana resulta que Urizen es el nombre de la razón, ¿no? Es la entidad que representa a la razón, y por ello es el símbolo de la represión, ciego, iluso, estéril, que reprime cruelmente el amor juvenil, la esperanza y el deseo simbolizados por su contraparte, que sería Ork. Representa este el sol del amanecer, la primavera, la fuerza sexual. Dos minutitos. Gracias. Okay, el empuje revolucionario, es decir, todo lo que renace tras su oscuro reinado. En este sentido, pues esta confrontación que se da entre estas dos figuras va a ser la constante a lo largo de toda la novela, y va a llevar al mismo tiempo al protagonista a cuestionarse sobre su forma de ver el mundo, ¿no? Sobre la manera en cómo se vincula con los demás. Y esto va a ser particularmente importante porque al final de la historia nosotros nos enteramos que lo que estamos leyendo son unas memorias, ¿no? Claudio Romero lleva 30 años en ese lugar, en la Casa de los Enanos, y descubre que no ha hecho absolutamente nada, ¿no? Que aparentemente obtuvo todo el conocimiento, que se considera incluso una suerte de reencarnación del diablo, de ahí el nombre, pero en realidad no ha hecho nada. Y bueno, dice entonces al final de sus memorias, Romero escribe su descubrimiento sobre el mal. Él descubre que el mal está en sí mismo, en la negación del otro, en la soledad en la que se ha visto envuelto durante los últimos 30 años. Y como Blake prefiguró, la plenitud de su existencia se encontraba en el reconocimiento de la alteridad, en la lucha de Ork y Urizen, en vislumbrar al mundo, y citamos a Harpur haciendo alusión a Blake, al mundo tal y como realmente es, eterno. Eso es lo que se ha perdido Claudio Guillén. Para Blake, la imaginación se oscurece por el egotismo,
que nutre el temor y la crueldad. Y eso es lo que le ha ocurrido a Claudia Romero en los últimos 30 años. No ha sido objeto de su propio temor y de la crueldad de los demás. El Diván del Diablo, entonces, reconfigura la visión de William Blake esencialmente a través de las figuras de Orc y Urizen, con acento especial en la noción de alteridad como una forma de acercarse a lo que el mal significa para el hombre contemporáneo. La soledad obligada, que ha vivido también Claudio Romero, el infierno en uno mismo, en los deseos insatisfechos por una existencia anquilosada por el racionalismo. A fin de cuentas, como el propio Palou expresa en el pequeño diccionario del crack, la ambición literaria del grupo ha sido la literatura como un espacio que se reconfigura en cada nuevo intento, por supuesto a través de nosotros los lectores. O mejor, como ha dicho en el manifiesto original, no es de vértigo, sino de superposición de mundos de lo que se trata. Usar todo el potencial metafórico del texto literario para decirnos nuevamente, aquí están ustedes, encuéntrense. Y de eso se trata la novela, ¿no? De encontrarnos en ella, de encontrar nuestro caudal literario y de ser capaces de vislumbrar estos ejercicios de transdiscursividad que, como en este caso, nos recuperan a un autor del siglo XVIII hacia el siglo XXI. Muchas gracias. Muchas gracias. Licenciada Nessi, gracias por sus palabras, muy interesante su ponencia. Y bueno, vamos a dar paso a la última ponencia del licenciado Rafael Mazón Ontiveros, de la Universidad Autónoma del Estado de México, la actualización del mito de Narciso en dos cuentos del siglo XX, Ramón Gómez de la Serna y Andrés Neumann. El licenciado Rafael Mazón Ontiveros es licenciado en Letras Latinoamericanas, impartida dentro de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Ha realizado una estancia de investigación como colaborador del proyecto El Retrato Literario en la España del siglo XV, como parte de la representación literaria, registrado en la Secretaría de Investigación y Estudios Avanzados. Ha participado en coloquios nacionales e internacionales de creación literaria, de estudios literarios, es escritor de la columna dedicada a la crítica literaria, Anales de Literatura Universal, de la revista Acuarela Humanística de la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Le cedemos la palabra al licenciado Rafael Mazón. Gracias. Antes que nada agradezco el espacio que se me ha brindado en este coloquio, en esta mesa. Y bueno, yo les traigo un poco de literatura comparada, específicamente de tematología, en donde tomo dos micro relatos de la antología de Antonio Serrano Cueto titulada Micro relatos hispánicos de tradición clásica. Doy inicio a la lectura de mi ponencia. Entre los mitos griegos que forman el enorme bagaje cultural en el cual se fundamenta la sociedad occidental, sin duda, el correspondiente a la figura de Narciso es uno de los más trascendentales y conocidos. Como ejemplo, el término narcisista prevaleciente hasta nuestro siglo es una muestra perfecta de su popularidad. Partiendo de esta premisa, el objetivo principal de este trabajo es la elaboración de un estudio comparativo, donde se aprecie la tematización particular de este mito clásico en dos cuentos escritos en el siglo XX. Uno es el cuento titulado El reflejo de Narciso del escritor español Ramón Gómez de la Serna, y frente a el cuento de Andrés Neumann, Testamento de Narciso. Analizaré las semejanzas que comparten ambos textos, así como sus matices diferenciadores. El presente texto está conformado por una breve introducción, una explicación sobre la línea de la literatura comparada y a los teóricos a los que recurriré. Retomo también el diccionario de mitología de Marisa Belmonte y Margarita Burgueño para realizar una descripción concisa del mito de Narciso según la concepción griega clásica. Y al final realizo el análisis de la tematización presentada en los cuentos escogidos. Desde la antigüedad, las comparaciones como método para obtener un conocimiento más profundo de las cosas fueron un camino natural para el ser humano. Armand Nivelle nos menciona una razón esencial que refleja en pocas palabras la importancia de la comparatística en los estudios literarios. Abro cita. Sin la comparatística, la visión interpretativa que tendríamos de cada obra literaria sería imperfecta. Cierro cita. Además del formalismo, el estructuralismo, la hermenéutica, el psicoanálisis y la sociocrítica, sociología de la literatura,
La literatura comparada es uno de los tantos métodos teóricos existentes para acercarse a un texto literario, pero desde la perspectiva del presente trabajo, la literatura comparada lleva una ventaja frente al resto, puesto que la literatura es el arte que se basa en el lenguaje y una de las características principales de este es precisamente su condición dialógica. La comparatística, entonces, nos otorga las herramientas necesarias para estudiar el diálogo entre obras de distintos tiempos o países y adquirir una visión interpretativa más amplia, como nos lo explica Armand Nivel. Entre las distintas líneas que siguen las investigaciones de literatura comparada, este trabajo, por su postura, como ya he mencionado, abordará la tematología con base en las propuestas de Claudio Guillén y Ana Trocci. Según estos autores, esta línea teórica se ocupa de la comparación de los temas y los mitos literarios. Le interesa estudiar los diversos tratamientos de un mismo asunto o de una misma figura y también se inclina para trazar los itinerarios de un mito. Aunque por la limitada extensión del presente trabajo no se podrá trazar el recorrido del mito de Narciso, ni los motivos abandonados o agregados en este a lo largo de la historia de la literatura, gracias a la tematología es posible comparar en distintas obras con sus semejanzas y diferencias el mito mencionado. Pues, como nos explica Ana Trocci, abro cita, la finalidad de un estudio tematológico es la de interpretar las variaciones y las metamorfosis de un tema literario o mito literario a través del tiempo, a la luz de sus relaciones con las orientaciones contextuales históricas, ideológicas e intelectuales, y evidenciar así la adaptación de los elementos constitutivos del tema a las transformaciones de las ideas y las costumbres y el carácter dinámico y evolutivo que es la esencia misma del tema. Cierro cita. El concepto teórico fundamental en el cual se cimienta este estudio comparatístico es el del mito definido por Ana Trocci, quien habla de sus características en la sección etnorreligiosa y, además, propone dos definiciones en el sentido literario. La primera hace referencia al mito preexistente recuperado por la literatura, es decir, el que pasa de la tradición oral a la escritura, y el segundo es donde se engloban los mitos nacidos de la literatura, como son los casos del hombre superfluo, popular en la literatura rusa durante el siglo XIX o el Don Juan de la literatura española. El concepto de mito que interesa para el presente análisis corresponde a la primera definición, a aquellos preexistentes a la escritura. En consecuencia, tomo la definición brindada por Marisa Belmonte y Margarita Burgueño en su diccionario de mitología para analizar el paso del mito en un sentido etnorreligioso a literario. En pocas palabras, Narciso era un hermoso joven, hijo del río Céfiso y de la ninfa Liriope. Por causa de su increíble belleza, todos los que lo rodeaban, sean hombres o mujeres, caían enamorados perdidamente de él. Pero Narciso, soberbio y desdeñoso, los despreciaba a todos. Una de sus víctimas de su desprecio fue Eco, quien se consumió en unas rocas tratando de calmar su sufrimiento. A causa de todos los males que había provocado el orgulloso Narciso, la diosa de la venganza divina, Némesis, lo castiga haciendo que se enamore de su propia imagen reflejada en el agua. Llevado por la pasión al mirar su propio reflejo, Narciso terminó por tirarse a las aguas. Muere ahogado en el sitio donde cae su cuerpo, crece una hermosa flor que hace honor a su nombre y belleza. Una vez descritas las acciones y acontecimientos en los cuales se funda el mito de Narciso, así como los motivos que lo conforman, ya sea el agua reflejante y la flor, procedemos a analizar la tematización y su actualización en los cuentos escogidos. Las primeras semejanzas y diferencias entre los cuentos se encuentran en las cuestiones formales. Aunque es verdad que, teniendo en cuenta el lirismo y la musicalidad del lenguaje de ambos textos, más notorio en el caso de Neumann, se podría proponer que los dos textos corresponden al género del poema en prosa. Con el entendido de que estamos ante dos microrrelatos, no estaría de más empezar el estudio comparativo desde el elemento del narrador. Ramón Gómez de la Serna opta por usar una voz narrativa al estilo decimonónico y tradicional. Abro cita, Narciso perdió el equilibrio. Cierro cita. Este es un narrador omnisciente, localizado fuera de la acción narrativa y que conoce todo el devenir de los acontecimientos, incluidos aquellos que no se conocían, en los cuales voy a profundizar más adelante. Abro cita. Lo que no se sabe de la leyenda de Narciso es lo que pasó al atardecer de su último día. Cierro cita. La voz narrativa es distinta en Testamento de Narciso. Abro cita. El hecho de ser flor no importa para el caso. Tengo un lago a mi lado, eso es verdad,
pero no crean que me sirve de gran cosa. Sí, Rosita. La actualización que hace Andrés Neumann del mito es tan llamativa que en su obra Narciso es el propio protagonista, es el narrador protagonista. Él relata su propio testamento, donde nos confiesa sus pensamientos más íntimos, los cuales no existen en el mito original, pues en él, Narciso, no tiene voz propia. Abro cita. El mundo lleva una eternidad juzgándome. Sin embargo, hay cosas que, modestamente, no debieran omitirse al contar una historia. Cosas que, por no ser esenciales, pueden cambiar el final de una historia y a veces el principio. Cierro cita. Se aprecia que, debido a la diferencia de los narradores utilizados por cada autor, la postura frente al mito en cada microrrelato es diferente. Por un lado, el narrador omnisciente de Gómez de la Serna permite conocer acontecimientos o hechos que no aparecen en el relato original. Mientras que, por otro lado, Andrés Neumann, gracias a la posición de Narciso como narrador protagonista, abre la posibilidad de descubrir sus pensamientos o motivos, detalles apartados del mito clásico por no considerarse esenciales, y que han ocasionado un juicio negativo del protagonista a lo largo de la historia de la literatura. De igual forma, los títulos... Dos minutos más, por favor. Gracias. Los títulos de ambos microrelatos obedecen a la idea de la actualización del mito. Ello es parte de la tematización desarrollada en ambos textos al agregar motivos nuevos a los ya establecidos. En el reflejo de Narciso existe un narrador que cuenta lo que nadie sabe. Le otorga protagonismo al reflejo, le brinda cualidades humanas a partir del recurso de la prosopopeya. Abro cita. Narciso perdió el equilibrio, dio una vuelta de campana en el agua y su reflejo, la imagen espejada en el oscuro líquido, es la que salió a flote y la comenzó a vivir como recuerdo de Narciso. Cierro cita. Aquí llama la atención la vuelta de campana, pues se relaciona con la vuelta de tuerca del mito clásico. Entonces, lo esencial es el desdoblamiento de Narciso a través de su imagen reflejada y cómo el reflejo humanizado vive como un simple recuerdo. Así, el tema principal es el recuerdo de algo perdido. En el caso de Andrés Neumann, el tema es la vida pasada de Narciso y las causas que lo llevaron a convertirse en lo que el mito clásico afirma. El texto inicia con una especie de introducción por el Narciso narrador en la que se asiste a una descripción del espacio que lo rodea cuando ya se convirtió en flor. Abro cita. Sé que hay un cielo encima de mí, aunque no pueda verlo, y aún recuerdo de él su poder para colorear los paisajes y calentar la hierba. Estoy perfectamente al tanto de los vegetales que crecen a mi alrededor, e incluso de algunos conozco secretos. La mayoría no sale de una especie de bello y empecinado letargo, no sabría decir si feliz. Definitivamente, este no es mi reino. Pensarán que aquel tampoco lo era y en cierto modo no se equivocan. Cierro cita. En la cita anterior son trascendentales dos cuestiones. Primero, igual que Ramón Gómez de la Serna, Neumann recurre a la prosopopeya para darle voz a Narciso convertido en flor. Segundo, la parte final es esencial para la interpretación del texto, puesto que muestra a un Narciso con una capacidad de reflexión sobre sí mismo inexistente en el mito clásico. Más adelante, esta capacidad de reflexión llevará a Narciso de Neumann a analizar los hechos de su vida pasada hasta el punto de juzgarse a sí mismo por los errores que cometió. Abro cita. Mi joven vida de hombre estuvo invadida, desde luego, por ciertas tentaciones que hoy yo mismo me reprocho. No me place recordar las mañanas de marzo, los altivos paseos entre los árboles, el excesivo gusto por el sueño y los elixires. No se culpe a la belleza. Mis errores fueron otros, más terribles. Yo buscaba amar a los demás hombres, festejar sus virtudes. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Dónde fijarse? Cualquiera que haya vagado por Roma podrá entenderme. Aquel vulgar populacho de familias insatisfechas, sus comilonas, sus esclavos, ese obsceno placer por la brutalidad y la aspereza. Cierro cita. Aparte de localizar a Narciso en un espacio específico, una Roma llena de aspereza y fealdad, que jamás es mencionado en el relato original, la actualización del mito por Andrés Neumann va más allá. Gracias a la introducción del mito de la búsqueda de la virtud del alma humana y el consiguiente desengaño al no poderla encontrar, se ve que en la tematización particular de Neumann, Narciso, más que un arrogante castigado por su amor a sí mismo, es una víctima del horror y la repugnancia de su contexto. Las últimas palabras del relato ejemplifican a la perfección esta idea. Abro cita. No se nos culpe a las flores de los crímenes que cometa la fealdad. Cierro cita. Andrés Neumann, desde su postura de escritor contemporáneo,
despega Narciso de cualquier juicio negativo ocasionado por el tono moralizante que conlleva el mito original y reivindica esta figura mítica. Por parte de Ramón Gómez de la Serna, la tematización del mito se inclina más hacia el recuerdo de lo perdido, como ya se mencionó, de algo que era pero ya no es. A partir del desdoblamiento, el reflejo de Narciso es el que vive. Se aprecia un cambio en sus características respecto al mito griego. Abro cita. Por eso el Narciso viviente, el que pasea por el mundo, es pálido, desvanecido, estéril, de palabra meliflua. Un Narciso pasado por agua, sombra nada más de aquel hijo de los dioses. Cierro cita. En la actualización escrita desde el siglo XX por Gómez de la Serna, ya no se estante el bello, radiante y esplendoroso personaje del relato mítico, sino ante un simple reflejo de este. Se muestran las ruinas de lo que fue alguna vez. En la opinión de este texto, Gómez de la Serna fue movido por el desencanto que abrazó a varios autores de ese siglo ante la entrada de la modernidad, la industrialización y la globalización, lo que explicaría el tono de nostalgia que embarga al texto. Particularmente, así como Joyce en su Ulises desprende al héroe clásico Odiseo de todo halo deslumbrante y mítico, Ramón Gómez de la Serna hace lo mismo con la figura de Narciso, como si toda figura heroica en el siglo XX debiera ser pálida, de palabra meliflua y pasada por agua. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Rafael. Les agradecemos a todos por sus participaciones en esta mesa 4 y los invitamos a seguir mañana con esta décimo coloquio Mario Benedetti, la mesa número 5, Nuevas Visiones de la Obra de Benedetti. Una disculpa por el tiempo, pero se nos va esta cuestión de los recortes de luz y me ha permitido estar unos minutitos más con ustedes, pero minutos más, minutos menos, ya no tardan en hacer el recorte de luz. Muchas gracias por estar con nosotros y los esperamos mañana a la mesa número 5. Gracias, doctora Alma. Gracias. Hey, call, hey,